Desde el 17 de septiembre y hasta el 1 de octubre, el municipio de Sonson estará celebrando el mes del patrimonio, donde se realizarán actividades tanto en la zona urbana como rural. El municipio cuenta con gran riqueza patrimonial, por eso se celebra esta fecha tan importante y vincula a todos los sonsoneños en sus actividades. Conozca a continuación la programación que se tiene para esta celebración. Desde el 17 de septiembre hasta el 1 de octubre celebramos el mes del patrimonio. Eh, es muy importante resaltar el cuidado con el patrimonio, que tenemos nuestro patrimonio cultural, patrimonio religioso, patrimonio natural, y es también como crear esa conciencia en los ciudadanos entonces de, de cómo preservar cada uno de todos estos recursos, de toda esta, esta memoria grande que tenemos en torno también a la historia patrimonial de nuestro municipio. Iniciamos este 17 de septiembre con la clausura de, del proyecto de las bibliotecas. Eh, bueno, seguidamente vamos a hacer actividades en, en los barrios, en las veredas, van a haber conversatorios, van a haber exposiciones. Eh, ¿Qué es lo que queremos llevar también? Entonces, eh, concientizar también entonces, de manera lúdica, de manera con metodologías pues, didácticas, eh, a través de la cultura. Entonces, cómo darle a conocer a todos, a los chicos, a los adultos, a cada una de las personas, qué clase de patrimonio tenemos, qué diferencia de patrimonio hay entre patrimonio cultural, material, inmaterial, y todo lo que nosotros tenemos, pues que tenemos una riqueza grande en el patrimonio de nuestro municipio. Dentro de las actividades se encuentran unas visitas a la zona rural del municipio y otras en los barrios de la cabecera urbana pues la idea es vincular a toda la comunidad en esta celebración. El 21 lo vamos a hacer en la Veda Chaveras, se va a hacer una actividad con la red de museos donde se les va a explicar a los niños entonces las diferentes clases de patrimonio, se les va a hablar sobre la red de museos y también hemos estado atendiendo a muchos niños de las instituciones educativas los cuales se han venido certificando como vigías del patrimonio, hacen la visita a los museos, conocen de cada uno. Desde el año pasado venimos trabajando esta cátedra de patrimonio, Primero iniciamos de manera virtual, pues desde el año pasado, ya por el tema de la pandemia, este año ya hemos podido hacerlo presencial. Entonces es como vinculamos a los niños, desde los más pequeños, a querer a nuestro municipio, a que valoren cada uno de los recursos que tenemos, desde turísticos, patrimoniales y toda esa historia que se refleja desde los museos. También tenemos conversatorios sobre el archivo de la fiesta del maíz, que como vemos estamos trabajando en la declaratoria de la fiesta del maíz como patrimonio inmaterial. Tenemos también exposición y un conversatorio muy importante acerca de las obras de Agustín y dentro del municipio. Tenemos el 29 un encuentro en el barrio Fátima donde vamos a hacer una siembra de árboles, vamos también a tener unas actividades lúdicas, culturales y a través también de la red de museos, la red de bibliotecas y toda la vinculación de la Dirección de Cultura, vamos a, a brindar pues un espacio muy, muy agradable, muy lleno de patrimonio, de cultura y terminaremos con un concierto y un canelazo allí en el barrio. Entonces, tenemos pues diferentes actividades entre conversatorios, entre visitas para poder que este mes de patrimonio se haga de una manera pues diferente, de una manera más visible y más lúdica como para en Enseñarles así a las personas de cómo cuidar nuestro patrimonio. La invitación es para que todos los sonzoneños se vinculen en esta celebración y participen de las actividades que se tienen desde la Dirección de Cultura y Patrimonio, que buscan reconocer la importancia del patrimonio en el municipio. La programación completa la pueden encontrar en las redes sociales de Cultura.